Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko bertara hurbiltzeagatik. Gaur Euskadiko Babes Zibileko Planaren Aholku Batzordearen bileran neurri berriak ezartzeko erabakia hartu dugu. Batez ere, Gabon Zahar eta urte berrirako. Tal como dije ayer, hemos constatado una importante reducción de casos pasando de los 850 casos por 100.000 habitantes en noviembre a los 280 en la actualidad. Vamos bien, pero no estamos bien. Aún no hemos llegado a las cifras de la primera semana de octubre. La evolución positiva de la situación epidemiológica debe enfrentarse durante las próximas semanas a un periodo de alta vulnerabilidad. Por un lado, la movilidad y los hábitos navideños. Y por otro, la evolución al alza de la pandemia en países y comunidades de nuestro entorno, así como la identificación de una nueva cepa del virus en el Reino Unido. Teniendo esto presente, hoy el LABI ha adoptado nuevas medidas especialmente orientadas a intensificar las restricciones en torno a Nochevieja y Año Nuevo. Hauesek dira neurriak. Bat, abenduaren 24-tik 25-erako eta abenduaren 31-tik urtarrilaren baterako gauean, zirkulazio muga gaueko 12:30 ezarriko da. Helburua da, pertsonen bilkuretarako denbora eta mugikortasunerako ordutegiak ahalik eta gehien mugatzea. 1. En la noche del 24 al 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1 de enero, la limitación de circulación se fija a las 0:30 horas. El objetivo es acotar todo lo posible el tiempo dedicado a los encuentros de personas y los horarios disponibles para la movilidad. Bi. Euskal Autonomia Erkidegoko konfinamendu perimetrala 2020ko abenduaren 23-tik 26-ra eta 2020ko abenduaren 31-tik 2021ko urtarrilaren batera bitartean alzatuko da. Urte amaieraren inguruko murrizketak areagotu egin dira, ospakizun honen inguruko mugikortasuna alden neurrian saiesteko. 2. El levantamiento del confinamiento perimetral en la comunidad autónoma queda fijado entre el 23 y el 26 de diciembre y se reduce del 31 de diciembre al 1 de enero de 2021. Se intensifican de este modo las restricciones en torno al fin de año para evitar en lo posible la movilidad en torno a esta celebración. Hiru. Abenduaren 31-tik urtarrilaren lehenera bitartean, urteari agurra eta sarrera emateko bazkariak eta afariak egiteko familia bilkurak 6 lagunetik gorakoak ez izatera baldintzatuta egongo dira. Eredu murriztaileagoa aplikatzen dugu urte zahar gauean, arrisku handiagoko interakzio sozialak eta familiarrak saiesteko. 3. Entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, los encuentros familiares para celebrar las comidas y cenas de despedida y entrada de año quedan condicionados a que no superen el número máximo de 6 personas. Aplicamos un modelo más restrictivo en Nochevieja para evitar interacciones sociales y familiares de mayor riesgo. 4. Abenduaren 24, 25, 31 eta urtarrilaren 1, 5 eta 6erako mota guztietako merkataritza, ostalaritza eta jatetxe establezimenduak arratsaldeko 6etan iztea. Farmazien, zerbitzuguneen eta gasolindegien kasuan izan ezik. Egun horietarako, azken orduko erosketetan pilaketak saiestu nahi ditugu, baita egun horietako azken orduetako tabernetako jende pilaketa tradizionalak ere. 4.
Se establece para los días 24, 25, 31 de diciembre y 1, 5 y 6 de enero el cierre de todo tipo de establecimientos comerciales y de hostelería y restauración a las 18 horas, excepto en el caso de farmacias, áreas de servicio y gasolineras. Pretendemos, con esta medida, evitar aglomeraciones en las compras de última hora en esas fechas y también las tradicionales aglomeraciones de personas en bares en las últimas horas de esos días. Bost. Abenduaren 25erako eta urtarrilaren 1erako eta 6erako zehaztea merkataritza eta ostalaritza establezimenduak ezin izango dira goizeko 9ak baino lehen ireki. Etxetako jaien balizko luzapena 6etako goizeko 6etako establezimenduen irekiarekin konektatzea saietzen gara. 5. Se determina para los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero que la apertura de los establecimientos comerciales y de hostelería no podrá realizarse antes de las 9 horas. Tratamos de evitar que la eventual prolongación de fiestas en casa pueda conectarse a las 6 horas con la apertura de los establecimientos. 6. 2020ko abenduaren 30etik 2021ko urtarrilaren bira bitartean, kanpinen kasuan debekatuta egongo da abenduaren 28a baino lehen ostatu hartu ez duten bezeroak onartzea. Urte amaierako jaiak antolatzeko saiakerak antzeman dira, bungaloak eta kanpinekin lotutako beste zerbitzu batzuk alokatuz. Praktika hori prebenitzen saiatzen ari gara. 6. Entre el 30 de diciembre y el 2 de enero del 2021 se determina para los campings la prohibición de admisión de clientes no alojados con anterioridad al 28 de diciembre. Se han detectado intentos de organización de fiestas de fin de año mediante el alquiler de bungalows y otros servicios asociados a los campings. Tratamos de prevenir esta práctica. Eta saspi. Debekatuta dago 2020ko abenduaren 31ean eta 2021ko urtarrilaren 1, 5 eta 6an kotilloiak eta oturuntzak egitea, hotel, landetze, kanpin edo beste edozein ostatutan, espazio komunetan zein gela, bungalow edo apartamentuetan. Jatetze zerbitzua duten establezimenduetan, abenduaren 31ean eta urtarrilaren 5ean, 8etatik arratsaldetako 8etatik aurrera bertan ostatu hartu eta behar bezala erregistratuta dauden pertsonei soilik zerbitzatu ahal izango zaizkie afariak eta gaueko 11:30 baino lehen ustuko dira jantokiak. Baskarietan eta afarietan ezingo da inolaz ere mahai bakoitzeko 6 pertsona baino gehiago izan, eta edukierari, distantziari eta maskaren erabilerari buruzko gainerako prebentzio neurriak errespetatu beharko dira. Hotelak, landetzeak eta turismo ostatuak beren etxeetan gizarte osoarentzat ezarritako mugak gainditzen dituzten ospakizunetarako erabili ahal izatea saihestu nahi da. 7. El 31 de diciembre y el 1, 5 y 6 de enero queda prohibida la celebración de cotillones o cualquier banquete o celebración en hoteles, casas rurales, campings o cualquier otro tipo de establecimientos, tanto en sus espacios comunes como en habitaciones, bungalows o apartamentos. En los establecimientos con servicio de restauración, a partir de las 20 horas del día 31 de diciembre y del 5 de enero, únicamente podrán servirse cenas a las personas que se encuentren alojadas y debidamente registradas en los mismos, y quedando en todo caso desalojados los comedores antes de las 23:30 horas. Tanto en comidas como en cenas, en ningún caso se podrá superar el número de 6 personas por mesa, debiéndose respetar el resto de medidas preventivas en cuanto a aforo, distancia y uso de mascarillas. Se pretende prevenir que hoteles, casas rurales y alojamientos turísticos puedan utilizarse para celebraciones que desborden las limitaciones establecidas para el conjunto de la sociedad en sus domicilios particulares.
Se realizará un ajuste de las medidas preventivas previstas en el decreto de 10 de diciembre del Lehendakari, que se publicará mañana y que entrará en vigor a las 0 horas del 24 de diciembre. Aurtengo gabonak bereziak dira eta modu desberdinean ospatu behar ditugu. Gabonetan, gehien maite duguna zaindu behar dugu. Hori da adostu berri ditugun neurrien azken helburua. Zentzu honetan, Labik garrantzi bereziko hiru mezu oroigarri azpimarratzea erabaki du. Lehenengoa, elikagaiak eta edariak irensten direnean izan ezik, ostalaritzako eta jatetxeetako establezimenduetan maskara erabiltzea nahita ezkoa da une oro. Establezimendu horietan maskararen erabilera erlajazioa antzeman da berriz ere. Gogorarazi behar da, tabakoaren kea virusaren transmisio eragilea dela, batez ere maskararik eta distantziarik gabe pertsona apiltzen dituen testu inguruetan. Bigarrena, ezin da zutik jan edo edan, ostalaritza eta jatetxe establezimenduetako barrualdean eta terrazetan. Era berean, ez da jan edo edan behar establezimendu horien inguruetan. Era berean, ezin da kontsumitu gozokirik edo freskagarririk hauek saltzen diren establezimenduen inguruetan. Berriz ere, antzeman dira jokabide arriskutsuak, ala nola zutik eta maskararik gabe kontsumitzea lokal horien barrenean, terrazetan edo inguruetan. Y el tercero, realizar un llamamiento a las autoridades competentes y entidades sociales y culturales a velar por la observancia estricta de las limitaciones establecidas en relación con Olentzero Mari Domingi y Reyes, así como a supervisar especialmente el estricto cumplimiento de las medidas preventivas en estos u otros eventos susceptibles de generar aglomeraciones. Es responsabilidad de la ciudadanía y de todas las instituciones extremar el celo ante cualquier contexto de riesgo. Lo vengo diciendo en todas mis comparecencias públicas. Esta Navidad es distinta y tenemos que hacerla distinta. Esta Navidad debemos cuidar lo que más queremos. Ese es el objetivo final de las medidas que acabamos de acordar. Zuen zalantzei erantzun aurretik esan nahiko nuke, ministeritzatik gaur jakinarazi digutela Euskadik lehen txertoak izango ditugula. Dozi hauek igandean helduko dira Euskadira eta egun horretan bertan hasiko gara COVID-19aren aurkako txertaketa kanpainarekin Euskadi, Europan egingo den bezala. Hoy se nos ha informado de que el 27 de diciembre tendremos disponibles las primeras dosis de la vacuna para hacer frente a la COVID-19. Ese mismo día, el domingo 27, comenzará en Euskadi la campaña de vacunación, en coherencia con Europa y el resto de comunidades autónomas. La primera vacuna que ha sido autorizada y que llegará a Euskadi es la desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech. A lo largo de las próximas semanas recibiremos más dosis y en la medida en que sepamos cuántas y cuándo llegarán, podremos establecer un calendario de vacunación para la población que les notificaremos. Quisiera recordar que Euskadi cuenta con una gran experiencia en la logística, distribución y vacunación de su población, como lo demuestran campañas como la de la gripe, con altas tasas de cobertura. La llegada de la vacuna es un momento esperado por todas y por todos. Supondrá un antes y un después, pero por el momento no cabe relajarse. Debemos seguir manteniendo las medidas de prevención y con la vacuna en Euskadi tendremos que seguir conviviendo con ellas. Eskerrik asko eta orain bai zuen esanetara. Consejera, yo quería saber qué ha cambiado del viernes a hoy, martes, para que se hayan adoptado estas medidas que en principio el viernes se descartaron, estos cambios que usted ha anunciado. Pues, como lo decía al principio de mi intervención, la evolución de la pandemia está siendo positiva relativamente, pero aún no hemos alcanzado cifras
de tasa de 14 días acumulada previas a las que teníamos en las primeras semanas de octubre. A ello se suma además las especiales fechas a las que nos enfrentamos, la movilidad y esos hábitos navideños que tenemos, y también, no lo olvidemos, la evolución al alza de la pandemia en otros países y en otras comunidades. Tampoco debemos olvidar lo que nos acaban de comunicar en estos últimos días respecto a la aparición de una nueva cepa en el Reino Unido. En su conjunto, todas esas medidas y visto esa también ralentización que llevamos diciendo en la evolución, consideramos que las circunstancias son distintas a las que había cuando se tomó el anterior acuerdo por parte del AVI. Por el viernes. El viernes hizo la Comisión Técnica del AVI un informe en el que, con un escenario, salvo la cepa del Reino Unido que ha aparecido este fin de semana o que se ha conocido este fin de semana, el resto de circunstancias son similares. ¿Qué ha cambiado del viernes a hoy para hacer estas modificaciones? El viernes la Comisión Técnica del AVI lo que trasladó es que se quería seguir revisando la evolución de la pandemia, no estableció que no hubiera otras circunstancias a considerar u otras medidas a adoptar. Simplemente pensó que era más conveniente seguir esa evolución durante unos días más y, en cualquier caso, yo tampoco le restaría ninguna importancia a esa última afirmación que ha hecho, que es la de la aparición confirmada de una nueva cepa en el Reino Unido. No olvidemos también que durante estos días es grande la movilidad que se realiza, no solo entre comunidades autónomas, sino también entre países, que es gran número de personas las que se desplazan entre los distintos países por motivos familiares, porque son las vacaciones escolares, las vacaciones universitarias. Son a la acumulación de los distintos motivos es los que les ha hecho considerar hoy al Consejo, a la Comisión Técnica del AVI, después al Consejo Asesor del AVI, el establecer que la prudencia y el extremar las medidas de cara a unas fechas como las que nos encontramos es la medida que mejor puede garantizar que podamos continuar el próximo año mejorando en la lucha de esta pandemia. Sí, yo quería saber también cuál ha sido el criterio para diferenciar Nochebuena de Nochevieja o Navidad de fin de año. ¿Cuál es la diferencia en hábitos sociales o, bueno, en fin, cuál es el motivo que ha llevado a diferenciar estas dos celebraciones cuando en principio no estaban diferenciadas? Por un lado, venimos acumulando unos fines de semana de aglomeraciones y eso se va sumando en nuestro sistema. No olvidemos tampoco que estas primeras celebraciones del día de Navidad van a venir continuadas por un fin de semana más largo, que también hará que entremos la semana que viene en unas circunstancias distintas probablemente. Pero además hay otra componente y es que habitualmente y por costumbre las celebraciones de Navidad el día 24 y 25 de diciembre suelen tener un cariz más familiar que las que tenemos por costumbre los días 31 y paso al 1 de enero. Son celebraciones en las que las aglomeraciones públicas, los encuentros en el ámbito más externo a las familias se dan con más asiduidad. Pensamos que las tradiciones en cuanto a la celebración de uno de los periodos y el otro sí establece la necesidad también de poder diferenciar las medidas que se adopten en un caso y en el otro. Sí, quería preguntarle también por la medida que no sé si se ha modificado y que entraría en vigor el día 23, que es el levantamiento del confinamiento de nivel de territorio histórico. No sé si esto sigue en vigor o cómo ha quedado después del cambio de hoy. No, el levantamiento del confinamiento o la movilidad entre los tres territorios históricos será levantado a partir del día 23 de diciembre. Eso no ha sido modificado. Con eso tengo una duda. A la hora de volver, por ejemplo, se puede salir del 23 al 26 y luego 31-1, pero, por ejemplo, una persona que se vaya o que vaya a estar aquí puede venir, por ejemplo, el día 23 y quedarse hasta el 1.
¿Se está usted refiriendo a la movilidad entre las comunidades? La persona que venga el día 23 y no considera salir de la comunidad antes del día 26, podrá hacerlo nuevamente bien el día 31 o bien el día 1. Y recordemos además que se tratan de movilidades en las que lo que añadimos son fechas en las que lo que añadimos es una excepción a la movilidad para el reencuentro en esas pequeñas unidades y celebración de unas fiestas muy concretas. No es un levantamiento de la movilidad sin ningún otro objetivo. Recordemos que lo que estamos insistiendo es que estas medidas excepcionales que se adoptan para unas fechas excepcionales no son un llamamiento a la movilidad, sino poder permitir ciertas excepcionalidades que nos permitan tratar de hacerlo pues, compatible con algunas de las costumbres que hemos venido teniendo para celebrar estas fechas. Usted apelaba que hay un comportamiento distinto entre las celebraciones de los días 24 y 25 y del 31 y 1, sobre todo en Nochevieja, bueno, pues existe una tradición que es la de las uvas, se ha adelantado en una hora el toque de queda, en fin, no sé si es un poco contradictorio el hecho de que se permita mantener esas reuniones en casa, esas cenas en casa y prácticamente no dar tiempo para que después de las campanadas uno, en fin, pues termine de despedirse y llegar a casa, ¿no? Estamos hablando de que en algunos territorios o en algunos municipios esos desplazamientos pues, pueden ser de más de media hora, ¿no? Como le digo, estas Navidades son distintas y las vamos a tener que celebrar de una forma distinta. Se trata de poder facilitar cierta movilidad, no de hacer un llamamiento a la movilidad. Entiendo lo que me plantea, pero nosotros pensamos que es necesario que extrememos las medidas de prudencia y de prevención para esas fechas. Y dentro de ellas entendemos que el horario que pueda utilizarse para el regreso al domicilio es una de ellas. Yo quería preguntarle sobre la última de las cuestiones que ha comentado respecto al día de 31 de diciembre, 156, respecto a la celebración de cotillones y demás, se alude a ciertos establecimientos. Entiendo que el problema no está, por ejemplo, que seis personas de una misma familia vayan a una casa rural y simplemente hacen una cena normal y a las 11:30 o a las 12 se van a su habitación y ya está, cumplen la normativa. Eso no habría ningún problema. O sea, el problema es el hacer las fiestas como tal, no el hecho de que pueda ir una familia a un sitio, a una casa rural, a un hotel. Nosotros en las medidas establecemos que los grupos sean de hasta 6 personas. Recomendamos estrictamente que sean dos unidades convivenciales como mucho, aunque sea modo de recomendación. Mientras eso se cumpla, no tendríamos un problema en que eso se diera en su propio domicilio o en un espacio que por acuerdo común decidan esas personas. Sin embargo, sí es verdad que algunas de las noticias que nos han podido ir llegando no invitan a pensar en que estemos hablando de esas circunstancias y precisamente lo que intentamos es tratar de acotar la posibilidad de celebrar la Navidad y hacerlo con las mayores medidas de prevención posibles. Sí, sobre la vacunación, la verdad es que no ha ofrecido grandes detalles, pero no sé si nos podría decir si Osakidetza ha empezado ya a citar a las primeras personas que van a ser vacunadas, en qué cifras manejan en ese sentido los primeros tiempos, las primeras fechas de vacunación. Pues lamento decirle que si bien es verdad que conocemos el número de primeras dosis que fueran posible entregar en Euskadi el próximo domingo, no lo voy a compartir y no lo voy a compartir por un criterio de prudencia. Como les explicaba en mi intervención, estas informaciones van cambiando día a día, se van actualizando, son informaciones que van llegando con muchísima cautela, cautela que nosotros queremos también mantener, lo mismo que otras instituciones, hasta no tener seguridad sobre las mismas. Nosotros tenemos organizado
el dispositivo que necesitaremos para poder hacer la administración de estas vacunas con total garantía y seguridad, con nuestros y nuestras profesionales que ya han venido realizando distintos encuentros para poder familiarizarse con las características de la vacuna. Voy a recordar que solo fue ayer cuando fue autorizada la vacuna para Europa, por lo tanto, que realmente la ficha técnica concreta es desde ayer conocida, pero nosotros ese trabajo lo tenemos adelantado. Eso es lo que me va a permitir, les adelante solo hoy. Sí, si van a empezar a vacunar el domingo, entiendo que ya han hecho las primeras citaciones, ¿no? ¿Qué tipo de personas han citado en primer lugar? Ustedes, como bien saben, las primeras vacunas, y eso está así manifestado, será para uno de los colectivos de mayor riesgo, es ese colectivo de nuestras personas mayores. Luego, por lo tanto, no es necesario que establezcamos tampoco un dispositivo de llamamiento en estos momentos. Orduan, adineko pertsonekin hasiko da Euskadin txertaketa kanpaina hori. Ez duzu dosien berririk oraingoz ofizialki emanai edo ez da ez? Ez dut eman zenbaki hori eta horrela mantenduko dut. Ez dizuetukatuko, ezagun badaukagula zenbaki bat momentu hauetan, baina oraindik hainbat dire erantzun gabe dauden itaunak eta informazioa ordurik ordu aldatzen doala esango nizueke. Beraz, prudentzia osoz hori mantenduko dugu ziurrasko jakin bitartean. Ondoren ere, lehenengo txerto hoien ondoren, 27an etorriko diren txerto hoien ondoren, beste txerto batzuk ere jasoko ditugula jakinarazi digute, baina gauza bera gertatzen da. Oraindik zehazteke daude ziurtasunez zenbatekoak izango dira, eta guk hori behar bezala jakin bitartean ez dugu kaleratuko. Txerto hoiek jasoko dituzue aurrenekoz. Barkatu? Pfizerren... Bai, oraintxe bertan hori dalako, Pfizeran biontekeko txertoa dalako onartuta dagoena. Momentuz hori da bakarra, beraz, dosi horiek izan beharko dira jasotzen dituguna. Eta zalantzarik gabe horrek ere komplikatu egiten duela, Europa maila osorako bai dira erosketetak, eta horrela banandu egin behar dira estatuen artean, eta gero Espainiako estatuak erkidego guztien artean. Beraz, ikusten duzuenez, zenbakiak oraindik aldaketak izan ditzakete. Sí, volviendo al tema del labio, usted ha dicho que vuelve a detectarse una relajación en el uso de la mascarilla en la hostelería. No sé si lo tiene cuantificado en datos, en sanciones o son percepciones. En estos momentos, tanto en el Consejo Asesor del Labi como en la comisión técnica, si se consideraba que en general tenemos cierta relajación, no sé si será por la cercanía o por la expectativa creada por la próxima llegada de la vacuna, pero sí observamos que hay por parte de las personas usuarias en ocasiones de algunos establecimientos un menor rigor a la hora de mantener en todo momento la mascarilla, salvo para la ingesta de una comida o bebida. Es por eso por lo cual, desde el Consejo Técnico del Labi primero y después desde el Consejo Asesor del Labi, se ha decidido establecerlo a modo de una recomendación. ¿En estos 10 días que lleva abierta la hostelería han detectado algún foco, algún brote? En estos momentos, si ustedes tienen la información de todos los días que les damos día a día, en la que conocen donde hay situaciones más complicadas, como puede ser las de algunas localidades, y no hay ninguna otra información, no hay conocimiento de brotes por nuestra parte. Esterik ez badago. Mila esker eta elkar ikusten ez badugu gabon zoriontzu batzuk opa dizkizuet. Badakizue, aurtengoak desberdinak. Zaindu zaitezte.